Un poco para el disco, para reversiones. Sí. ¿Por qué eligieron estos temas para reversionarlos? Mira, nosotros elegimos de los 10, había 20. Nosotros mandamos una lista de 20 temas y se hizo un sorteo, fue por votación, la gente eligió los que quisieron mandar, ¿no? Los que quisieron elegir, y se elegía un tema o 10 temas cada uno. Y fueron los más votados, los que agarramos para reversionar. Tienen letras que cuentan historias de una forma muy particular, muy al estilo Sabina, se podría decir. ¿Lo tienen como un referente a Joaquín al momento de escribir? Y mira, la mayor parte de los temas, y hasta su momento todos, por lo menos a Sabina, son sabineros a full. Yo la verdad que particularmente lo escucho más a rato o por ahí de otro tipo, pero Piti, que la forma de escribir que tiene es muy sabinera. Sí, sí. Es raro porque le gusta mucho, pero a su vez también es fanático del Indio, como escribe, y un montón de otra gente que antes fue, y un montón de, aparte de músicos, ¿no? Porque Piti es más de leer que de escuchar tanta música, como que se morfa libros todo el tiempo, y qué sé yo escucho más disco que leer con él, pero todos tenemos como así la unión que es el rock, en este caso. Juan, te queremos preguntar, ¿por qué nunca tocan el Sensei? Lo tocábamos hasta hace un par de años, pero llegó un momento que no nos identificaba, porque de alguna forma nosotros, qué sé yo, la primera vez que lo toqué al tema para hacértelo así breve, fue una vez en Remembranza, totalmente improvisado, y ya lo ensayamos. Y así fue, nunca lo grabamos en un disco, nunca nada, y la verdad que no nos sentimos en un momento cómodos de seguir tocándolo, y como las cosas que no nos hacen sentir cómodos las pusimos en el freezer un rato, ¿no? En este caso el Sensei. Sí. Lo metimos en el freezer, igualmente, bueno, el año pasado yo recuerdo habernos tocado en el penal de Marcos Paz, la tercera vez que fuimos, y había una cuestión más de activo especial y los pibes y hasta los guardiacárceles que estaban ahí, que lo hicimos de nuevo. Pero es porque nos sentimos cómodos de hacerlo, básicamente. De hecho, no lo habíamos ensayado y salió lo que salió. Ahí.